Múltiples son las alternativas que se buscan en Camagüey para contribuir a la alimentación de los animales y sustituir importaciones. Un ejemplo es el desmoche de palmiche, actividad que es cotidiana en esta región, con experiencias en varias entidades como el Ejército Juvenil del Trabajo, entre los más destacados del país. Con la presencia de Ariel Santana, primer secretario del partido en la provincia, se desarrolló una competencia en un colmado palmar donde campesinos de todo el territorio demostraron sus habilidades y destrezas en esta útil acción productiva. En nuestros palmares hay mucha comida para los animales. Llevo 36 años desmochando y en una mañana he desmochado 80 palmas. Voy a seguir desmochando porque esta comida es importante para los animales y para el país. El acontecimiento en la CCS Piti Fajardo de la empresa pecuaria Triángulo 3 no puede ser obra de un día, porque todo lo que permita el crecimiento de los animales es beneficio para la población. Luis Naranjo, Televisión Camagüey.